Televisión en Movimiento. Revista Gran Cinema Oaxaca presenta. Hola, hola, es un gusto saludarles, un gusto nuevamente recibirlos en este subprograma de MBM Deportes. Como usted ya sabe, yo soy Nayeli Ortiz y está como todos los días nuestros compañeros carismáticos y siempre ellos tan sonrientes, Gustavo Gutiérrez y Pablo Vázquez. Chicos, bien, bienvenidos. ¿Cómo muchísimas están? Muchísimas gracias. Bien, Nayeli. Muchísimas gracias, Pablo. Un gusto saludarles. Bueno, pues, más que listos para darle toda la información deportiva, hoy es miércoles, hoy es jueves. Hoy es jueves, jueves de Tigrillos y Chapus. Hoy ando así como que, ¿qué onda, no? Sí, así como retrasado. Oye, ya nos llegó el primer WhatsApp. Perfecto. Pablito, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Estaban ayer, un gusto estar con ustedes. Y con toda la gente. No, pues espérate, tranquilito. Un mensaje, WhatsApp. Un programa apenas. ¿Qué tal si suena el teléfono y hay multa? No, pues esperemos que no. Bueno, pues sí, ya estamos listos. Vamos a estar platicando con todos los jugadores que hoy nos van a acompañar, claro, de Chapulineros de Oaxaca. Y sobre todo vamos a tener un programa pues especial, dedicado en parte a lo que fue el Benito Juárez, sí, Estadio de fútbol emblemático aquí en la capital oaxaqueña. Así es que vamos a estar platicando con ellos sobre todo lo que fue este último partido ante el Tampico Madero. Así es, público querido, así es que no le mueva de canal porque tenemos mucha información para usted, muchos recuerdos, muchas anécdotas. Por eso es que nosotros también pedimos que usted comente en nuestras redes sociales, que en un momento van a aparecer en sus pantallas y podemos comentar cuál es tu número para que nos manden un mensaje. 951-220-5419. Así es. ¿Y qué te parece si arrancamos con nuestro programa? Venga. Pues fíjense que Venados de Mazatlán sigue imparable en la Serie del Caribe. Vamos a verlo. Qué rápido, ¿no? Sí, muy rápido. En un duelo complicado, pero en el que la ofensiva de Mazatlán volvió a mostrar el poderío, la novena mexicana se mantiene invicta en la Serie del Caribe y ya aseguraron su pase a la segunda ronda después de vencer a los Tigres de Aragua, equipo venezolano, que ahora pierde el invicto. La mejor ofensiva del conjunto dirigido por Juan José Pacho se desató en la parte baja de la cuarta entrada. Cuando Alex Liddy pegó triple, Jorge Vázquez recibió golpe para llegar a la primera base y Betancourt conectó doblete para impulsar a Liddy y a Vázquez al plato. Y más tarde, anotó al aprovechar un sencillo de Eric Rodríguez. Con esto le dieron vuelta a la pizarra por una mala tercera entrada que tuvo el pitcher abridor Alejandro Soto, quien en ese capítulo había recibido timbrazo de Oscar Salazar. En el sexto episodio, Soto volvió a meterse en problemas. Dejó la loma de los disparos con Daniel Álvarez envasado y fue este quien finalmente la anotó para acercarse el cuadro venezolano. Para su fortuna, en la parte baja de ese rollo, Venado respondió con dos carreras, cortesía de Kyle Hanker y Esteban Quiroz. Hanker pegó sencillo para impulsar a Justin Greeny al plato con la sexta carrera en la fatídica séptima entrada. Y en la octava, México aguantó la ofensiva venezolana, que sumó dos rayas más gracias a José Martínez y Hernán Pérez, ante el relevo de Arturo Barradas, quien obligó a Alex Romero a batear para doble play. Alejandro Soto fue el pitcher ganador con 5 entradas y 2 tercios de labor, en las que recibió 6 hits, le hicieron 2 carreras, no dio base por bola y ponchó a 4 enemigos. El pitcher perdedor fue el abridor Omar Bencomo, quien solo lanzó 3 entradas y 2 tercios. Al término de este encuentro, se llevó a cabo el primer derbi de cuadrangulares, el cual terminó ganando el cubano Félix Pérez, quien batió 8 jonrones en la primera ronda y luego en la final superó 2-1 al puertorriqueño Neftalí Soto. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Así es, público querido, y aprovecho rápidamente para mandarle saludo a la familia Jackson, que amablemente pues nos regaló estos dibujos. Es un caballo, un caballo y un guerrero irlandés, muy amable para todos ellos. Una hermosa familia y que, por cierto, pues mándele saludos también. Claro, porque están muchísimas viendo, gracias. En estos momentos están viendo el programa, así es. Ah, pues agradecemos saludo, entonces, a esa hermosa familia y qué hermosos están estos bocetitos, ¿eh? Sí, una niña de 15 años y una niña de 13. Lo hicieron en un momentito, yo vi cuando lo estaban haciendo. Me recordó algo, a un juego que yo jugaba mucho, pero ya me explicaste que no, ya tiene su historia, ¿no? Sí, pero ¿cuál era tu juego? El jueguito de Zelda Ocarina of Time, que me recuerda a Epona, que es un caballito, y el otro es Link como tal, pero bueno. Este es un guerrero irlandés. Historia. Ahí está, mira, qué y bonito. Y el caballito, mira, qué lindas. Y bueno, están de visita, bueno, ya se van a quedar a vivir aquí en Oaxaca. Ay, qué padre. Ellos vienen de Estados Unidos, la familia Jackson, un saludo.
una hermosa familia. También le mando un saludo a Víctor, por cierto. Sale, vale. Pero bueno, ahora sí, ¿cómo Perfecto. Ven ustedes esta situación? No, pues ya no nos va a dar tiempo. Échale, Oye, pues qué padre, la verdad, con respecto a la Serie Caribe, México haciendo gran trabajo en estos momentos, 3 ganados, 0 perdidos. Ya está en la siguiente fase, sí. el equipo mexicano derrotando precisamente a República Dominicana, a Cuba y a Venezuela, que fue su rival el día de ayer. Y bueno, pues ya con estos resultados, pues totalmente motivados. JJ Pacho, muy contento con su equipo. Las estrategias han estado funcionando. Los pitchers abridores han estado pues en su momento. Así es que hay que aprovechar esto. Hoy, de cierta manera, tocó descanso para el equipo mexicano, ¿verdad, Pablo? Sí. Hoy tocó descanso, así es que mañana reanudará precisamente el equipo mexicano. Así es que bien por la selección mexicana de la Serie del Caribe. Pablo. Así es. Y bueno, también hay que decirlo, dando de rotación a sus jugadores, sobre todo aprovechando muy bien los refuerzos, el señor JJ Pacho. Y también por ahí comentar un poco lo que fue este derbi de cuadrangulares donde participó Vladimir Guerrero, ex liga mayorista. Y bueno, también ya pelotero retirado. Pero pues por ahí se vio macanea, todavía macanea, que se extrae 16 ese. Años en grandes ligas, no sé nada, ¿no? Es correcto. Bueno, pues un saludo precisamente a la selección mexicana de la Serie del Caribe, Venados de Mazatlán. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores. Midas cuenta con servicio de mecánica en general, cambio de aceite, afinación, frenos, suspensión, diagnóstico por computadora, llantas, alineación y balanceo. Y recuerda que ellos van por tu automóvil. Ellos están ubicados en Heroico Colegio Militar, número 519-A, y el teléfono es el 515-4797. Midas, honestamente, los expertos en autos. Ahí está la información para todos ustedes y yo creo que ya nos vamos a una pausa. No, vamos ¿verdad? A ir, ¿no? Vamos a ir a nota y bueno, vamos a información. Una breve información que hizo nuestro compañero Yair Toledo acerca de los equipos profesionales que existen dentro del estado de Oaxaca. Vamos a ver esto. El deporte profesional en Oaxaca ha servido como aliciente para olvidarse de algunos problemas sociales y políticos, pero también para fomentar al deporte y dar oportunidad al talento de nuestro estado. Por lo anterior es importante señalar y dar a conocer los equipos profesionales que existen en Oaxaca. No solo están Guerreros de Oaxaca en el béisbol y Alebrijes en el fútbol, en las demás regiones de nuestro estado hay más por conocer. Un equipo que regresa, pero que tiene gran historia futbolística, son los Chapulineros de Oaxaca, equipo creado en 1983 y 2 décadas después dejó de existir y resurgió en el 2015, comandado por la empresa MRCI y juega en la segunda división Premier. En los Valles Centrales, no muy lejos de la ciudad en Tlacochahuaya, se encuentra el segundo equipo de la empresa MRCI. Este milita en la tercera división profesional, su nombre, Tigrillos Dorados. En la región del Istmo de Tehuantepec, específicamente en la ciudad Ixtepec, se encuentran las Nutrias de Atlético Ixtepec de la tercera división. La escuadra juega en el campo Rodolfo Brena Torres, en la población mencionada. También en la región del Istmo, pero ahora en Lagunas, se encuentra Cruz Azul Lagunas, equipo filial del que entrena en la Noria. Pueden disfrutar sus partidos de tercera división en la ciudad cooperativa Cruz Azul Lagunas. En la región del Papaloapan, en Tuxtepec, se encuentran los Piñeros de Loma Bonita. Los Piñeros juegan en el campo 20 de noviembre de Caguarama. Siguiendo con la cuenca y en tercera división, también se encuentran los Azucareros de Tezonapa, quienes juegan en la unidad deportiva de Cosolapa. Estos son los equipos profesionales que militan en nuestro estado, la mayoría en tercera división. Para MBM Deportes, Yair Toledo. Ahí está entonces el recuento de equipos, porque solamente, no solamente son obviamente los que están jugando aquí dentro de la capital del estado, sino que también ya vimos Tuxtepec, en el Istmo. El Istmo, Lagunas, Oaxaca, sí, Cruz Azul. Lagunas también. Y por ahí, bueno, también estábamos con una cuestión ahí de la investigación, porque claro, esos azucareros de Tezonapan, uh-huh, pues por ahí decían que eran de Veracruz, unos que son de Oaxaca. Sí, estaban, pero pues, en bueno, ese dilema. Aparece en la página de la Liga. ¿Qué? Sí, en la página de la Liga, de lo que es la tercera división, aparecen como Oaxaca, azucareros de Oaxaca. Ah, bueno, mira, pues ahí está. Está nuestros, bueno, este es nuestro territorio. Es que felicidades a todos ellos, un saludo, y también les recomiendo que en Gimnasio Sportfit podrás practicar CrossFit, Bodyweight, Spartan Training, Quema de Grasa, Spartan Kids, Pole Dance, Acrobacia Aérea y mucho más. Por temporada te ofrece inscripciones al 2x1 y descuentos especiales si usted paga con tarjeta de crédito. Ellos están ubicados en Heroico Colegio Militar, número 1402, frente al Consejo de Tutela. Estamos muy cerquita de ellos y si usted quiere pedir más información puede hablar al 951-224-4605. Recuerden que Sportfit es su mejor opción, chicos. Pero vamos a un corte, esto es MBM Deportes.